Acerca de un tema que consideramos que es importante, delicado, pero también triste. El día de hoy queremos platicar contigo acerca del secuestro que está dando en los adolescentes. Sin duda un acto que violenta, un acto que lastima y sobre todo un acto que no deja vivir en paz en ese contexto. Antes de entrar en este tema, quería primero agradecer al licenciado Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos brinda para la realización de este programa. Asimismo, agradecer a cada uno de los integrantes del equipo de DGSTV por su apoyo, por sus consejos y sobre todo, porque siempre están en esta gran disposición de apoyarnos para hacer realidad este programa. A cada uno de ellos, muchas gracias. Y también, pues bueno, agradecerte a ti que nos estás viendo, que con el que podemos compartir cada uno de estos momentos. Y pues bueno, brindar este espacio para generar e impulsar esta cultura por la paz. Y pues bueno, el día de hoy, como te decía hace un momento, vamos a tocar este tema, que es un tema desafortunadamente actual, en el cual lo vemos que a través de las distintas noticias se hace cada vez más constante, ¿no? Acabamos en semanas anteriores de escuchar la desaparición de un chico de nivel universidad, y así sucesivamente en los últimos meses. Desafortunadamente en las redes sociales hay una fuerte variación de personas y chicos de tu edad que están desapareciendo en ese contexto. Y pues bueno, nuestra preocupación en este programa es poderte brindar algunos elementos que te permitan estar cuidándote. ¿Por qué razón? Porque queremos siempre que regreses a casa en ese contexto. Y un primer elemento que quería compartirte es que, fíjate nada más, de los niños y adolescentes que son sustraídos o secuestrados, la mayoría de los que secuestra fueron un familiar o un conocido. Solo el 25% de estos casos la persona era desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces esta sustracción se puede generar por alguien que te conoce, desafortunadamente. Que faltando a tu confianza, que traicionando tu confianza, puede ser que te ponga en una posición en la cual te vuelves vulnerable. Pero también no solamente esto. Tú podrás decir, oye, pues yo estoy en la secundaria, ¿a mí por qué me va a pasar? No me va a pasar. Pues bien, desafortunadamente existen condiciones que a veces tú mismo provocas que te puedas volver en un objetivo para ser sustraído. Y te voy a poner un ejemplo tan simple. Yo de repente me encuentro con fotografías de chicos de tu edad que se les hace muy fácil, por ejemplo, ponerse a un lado de un carro o un Porsche, por ejemplo, simulando como si fueran de ellos o como si la familia tuviera un Porsche, imagínate, ¿no? O de repente me he encontrado con muchachos que se sacan fotografías en lugares caros, en lugares especiales y dando a entender como si ellos hubieran estado ahí. Desafortunadamente, el primer mensaje que mandas es que por estar en esos lugares o por presentar ese tipo de pertenencias, tú tienes los recursos que te permiten tener este tipo de condiciones. Desafortunadamente, otro caso que también se da, es que a veces nos da por hablar de más. Tú puedes ser que estés hablando en la calle con unos compañeros, estés presumiendo algunas cosas,
alguien de ahí que tenga otras intenciones te escucha y piensa que eres un objetivo rentable en ese contexto, ¿no? Y entonces, ante este tipo de suma de cosas, pues claro que te vuelves un objeto para ser secuestrable en ese sentido. Ahora bien, tú dirás, oye, pero si yo no hablo nada de eso, ok, vamos a pensar que no solamente exista la sustracción por motivos de dinero. Actualmente se dan también por otros dos factores. Uno puede ser la sustracción de órganos y la otra para venta, trabajo forzado o prostitución en ese contexto. Tú recordarás que en este programa te hablamos del cuidado, por ejemplo, para las chicas del metro, ¿no? Chicas que tenían el factor o el referente común de ser chicas chaparritas, no mayores de una estatura de 1,60, delgaditas y pelo largo en ese contexto. ¿Por qué estas condiciones? Porque eran fácilmente sustraíbles. Otro caso que desafortunadamente se da es que a veces cuando tú caminas solo por alguna calle con tal de cortarle a tu camino habitual, eso te pone en riesgo también. Y tienes que ser muy cuidadoso. Una cosa es caminar por una calle donde a lo mejor el tránsito es poco, pero lo hay, a que tú busques espacios o salidas o rutas donde te aíslen y estén totalmente en la soledad. Ese es otro elemento importante. Otro caso que también valdría la pena, que tú en especial tienes que cuidar mucho. Te lo hemos pedido de manera reiterada y una vez más te lo vuelvo a pedir. Cuando salgas, no cambies el lugar a donde vas. Y si lo vas a cambiar, avisa de manera constante a tus padres. Mira, muchos chicos que han sufrido desafortunadamente este momento es porque decían, voy a ir a la casa de un amigo a hacer tarea y se iban a una plaza comercial, totalmente vulnerables. Y cuando desafortunadamente se daban este tipo de condiciones, el chico que era sustraído, los padres, cuando iban a buscar a una casa donde no les iban a dar razones. Es decir, eras doblemente vulnerable. Y además de esto, el hecho de mantener una comunicación constante. Quiero pedirte que te quites de la cabeza que el hecho de estar en constante comunicación con tus seres queridos no es para que le estés diciendo dónde estás por una obligación o por un acto en el cual que te estén checando. No, es por tu seguridad. Imagínate, varios de los casos de sustracciones que se han dado en adolescentes, los padres han empezado a buscar 10 horas después del suceso, imagínate. ¿Y por qué razón? Porque como nunca establecieron una línea de comunicación constante, el padre dice de familia, bueno, llegará más tarde, y llegará más tarde, no se reporta, no se reporta. Y cuando ya se dan cuenta que es demasiado tarde, es cuando empiezan a preguntar y a la búsqueda. Cuando lo más sano era haber dicho, oye, pues me dijiste que llegabas a tal punto, a tal hora, y no te has reportado en ese contexto. Y esto también es muy importante que lo establezcas con tus padres. Códigos en los cuales puedas tener la seguridad y la certeza de que siempre te van a estar cuidando y atendiendo. No es lo mismo que digas, oye, voy a tal lado y llegando a tal lado te reportas, entonces el padre dice, ah, ok, llegó bien a tal hora, ¿a qué horas te regresas? No, pues salgo a las 5. Imagínate que de repente en las 5 de las 6, oye, pues claro que empezamos una búsqueda desde mucho antes, pero es porque tenemos por lo menos algún referente base. Y es hoy lo que los chicos y tú, tus amigos y los padres de tus amigos y tus padres deben empezar a tener mucho cuidado. Otro elemento bien importante es que establezcan códigos de seguridad. Mira, resulta ser que a veces ustedes a esta edad en la secundaria dicen, ah, yo no me gusta que vayan mis papás por mí y demás. Sí, nada más que de aquí en adelante tienes que establecer un código. Un código para que si alguien llega y dice que viene de parte de tus papás, le preguntes el código, por ejemplo. No es lo mismo que alguien llegue y te diga, oye, es que tu papá o tu mamá no te pudo recoger, me pidió que pasara por ti. Y resulta ser que muchos chicos en la comunidad dicen, ah, ok, muy bien. De repente son sustraídos. ¿Por qué? Porque los padres llegaron y le dijeron, ya se fueron, ¿cómo que ya se fueron? Y empieza un proceso de alarma que verdaderamente es espeluznante para quienes lo han vivido. Por ejemplo,
en este caso, si tú en este caso estableces, vamos a pensar, ¿no? Que tu clave especial para que alguien te recoja es, no sé, Avengers, ¿no? Entonces, cuando alguien llegue y te diga, oye, pues yo necesito, o me pidieron tus papás que vinieran por mí, ah, ok, ¿cuál clave te dieron? Y en el momento en que entonces empiecen, te diga, no, pues, José, y te diga otra tontería, que no va a ser la clave, inmediatamente, tú activas un código de seguridad donde empiezas a decir, auxilio, auxilio, empieza a gritar, auxilio, este señor me quiere llevar, y señálalo para que todos lo vean. Esto automáticamente lo vuelve vulnerable y va a hacer que se retire en ese sentido. Pero tienes que establecer junto con tus padres este tipo de códigos. Otro elemento importante. Cuando vayas por la calle y si alguien llega y te pide que le orientes en una dirección, hazlo 3 o 4 pasos de distancia. Y si ves que de repente se abren las puertas de ese carro, retírate. No te esperes. Porque desafortunadamente muchos chicos, cuando se acercaron y estuvieron casi en la ventanilla del auto, fueron sometidos, tomados y metidos al automóvil en ese contexto, en ese preciso instante. Entonces, es muy importante que vayas estableciendo esta serie de cuidados, esta serie de elementos de referencia. Y lo más importante, que establezcas con tus padres esta serie de códigos de seguridad, esta serie de mecanismos de seguimiento, esta serie de mecanismos de estarte reportando constantemente. Tú dirás, vengo de una familia que a lo mejor no tiene mucho dinero. Hoy en día ese no es el punto. El punto es que puede ser sustraíble. Y eso te puede poner en una condición sumamente complicada. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución. Y quiero agradecerte que nos hayas acompañado. En la Alianza de Maestros te queremos siempre en casa. Te queremos en casa para que ríes, para que seas feliz, para que estés con nosotros. Tómalo, por favor, de una manera muy seria. Queremos que siempre estés en casa, pero también depende de ti. Muchas gracias y hasta la próxima.